Volvemos con noticias de Bogotá porque otra vez se presentaron desmanes de hinchas. Jóvenes con camisetas de Millonarios intentaron agredir el bus de hinchas del Medellín y el hecho produjo un accidente de tránsito. Wildery, ¿qué pasó? Juan Eduardo, 10 cuadras al norte del Estadio del Campín, algunos jóvenes portando camisetas de un equipo de la capital de la República atacaron con piedras el bus donde se regresaban hacia Antioquia los hinchas de Medellín que estuvieron en el partido entre Millonarios y Medellín en el Estadio del Campín. Allí, por supuesto, la policía que escoltaba reaccionó para protegerlos y en medio de esa protección, dos uniformados terminaron estrellados contra un vehículo que transitaba por el lugar y resultaron lesionados. Esta historia y otros accidentes registrados con la cámara del patrullero de la noche. Jóvenes que portaban camisetas de un equipo capitalino atacaron con piedras el bus donde viajaban los hinchas de Medellín luego del partido con Millonarios en el Campín. En medio del ataque, dos uniformados resultaron lesionados al estrellarse con un vehículo que transitaba por el lugar en medio de los disturbios. Se estaban escoltando los hinchas de Medellín para evitar de pronto que hagan roces con el otro equipo. Uno de los uniformados presenta un trauma inferior izquierdo y el otro presenta un trauma en la clavícula en la parte derecha, pero pues están en ese momento siendo valorados en el centro asistencial. Tres personas resultaron gravemente heridas luego de que en el vehículo en que viajaran se estrellara contra un árbol. Algunos testigos aseguraron que un hueco pudo causar el accidente, aunque las autoridades señalan que el exceso de velocidad pudo ser la causa en primera instancia. Un ciudadano fue arrollado por un articulado de Transmilenio en la avenida Caracas con calle 54. Al parecer el peatón cruzó imprudentemente, pues a tan solo 20 metros está el cruce semafórico peatonal.